Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en uno de los barrios y colonias más emblemáticas de la ciudad de Puebla, justo al sur del centro histórico. Y el día de hoy queremos mostrarte cómo se vive en este barrio, en esta colonia llena de vida, con ciclovía, cerca del centro histórico de Puebla, a pocas cuadras de la catedral. Acompáñanos a ver este video. Este barrio es conocido por su gran riqueza gastronómica, cultural y también religiosa. Vamos a iniciar este recorrido en uno de los lugares emblemáticos religiosos más importantes de este barrio, la Iglesia del Carmen. Acompáñanos. Lo bonito de esta zona es que tenemos también esta parte que se acaba de remodelar. Se extendió pues la parte peatonal donde la gente puede caminar, puede sentarse y bueno, puede por aquí platicar, puede estar con sus perritos, con su familia. Y bueno, ahora nos dirigimos a uno de los puntos más antiguos que tiene este parque, que es la paletería famosa. Vamos por una paletita, un heladito. Listo amigos, ahora sí nos encontramos en el interior del departamento que queremos mostrarles en este desarrollo. Es un proyecto de usos mixtos, tenemos locales en planta baja, locales comerciales y 5 niveles de departamentos, 2 departamentos por nivel. Eso quiere decir que tenemos 10 en total. Y en la parte de arriba tenemos un roof garden que también les vamos a mostrar en un momento para que puedan ver las grandes vistas que tenemos y la gran ubicación de esta torre. Y bueno, pues evidentemente nos encontramos en la cocina, que me parece que tiene muy buen espacio. Tenemos suficiente espacio para los que les gusta cocinar, los que les gusta incluso trabajar desde la cocina, preparar sus alimentos. Tenemos ya estufa instalada, campana y bueno, amplios espacios, un muy buen espacio para el refrigerador de muy buenas dimensiones, la tarja también bastante grande, de un tamaño muy generoso y bueno, este rojo vibrante que también para los que nos gusta el rojo es un buen acabado y la barrita que bueno, a muchos yo creo que nos gusta esta barrita. En las mañanas la podemos usar para desayunar, en las noches se puede transformar en un barcito. Aquí a la gente que le guste adornar, pues esto pueden poner algunos libros, algunas luces, algún creativo que tenga mejores ideas que nos deje algún comentario. Pero bueno, son espacios abiertos. Es un departamento de muy buena altura. Yo no soy muy alto, pero bueno, como pueden ver, pues hay una buena altura en este departamento. Tenemos terraza. Una terraza con vista a la Malinche. Nos queda muy cerquita el Rex que está ahí y el Mercado del Carmen. Y bueno, pues tenemos aquí lo que es un acabado de concreto pulido. Le da un aspecto industrial, acorde también a la zona. Y bueno, algo muy bueno de este departamento es que tiene muy buenos espacios. Como ya lo dije, es muy grande. Tenemos 3 habitaciones, aquí estamos entrando a una de las secundarias
Y algo muy bueno es que tenemos también una terraza que conecta justo a las dos recámaras secundarias. Tenemos también closets con muy buen espacio, algunas repisas para poder aquí poner portarretratos, adornar un poquito tu cuarto, tu espacio. Y bueno, vamos aquí a la segunda recámara secundaria. Que bueno, son exactamente igual. Tenemos también repisas, su closet con buenos acabados, buen espacio también. Y bueno, ya sea que busques este departamento para vivir o para inversión, pues puede ser muy buena oportunidad por el tamaño, la iluminación. Estamos muy cerquita del centro histórico, en un entorno caminable. Como ya lo vimos, es un barrio con muchos sabores, con mucha diversidad, muy cerca de la catedral. Tenemos ciclovía aquí en la avenida 2 Sur, que ahorita vamos a ver para que puedan constatar con sus propios ojos. Y bueno, aquí estamos ya en la Master Suite, en la recámara principal. Tenemos también lo que es un balcón, una terraza privada para esta habitación. Y bueno, esta sí cuenta con baño completo. Tenemos suficiente espacio para una cama king size. El closet que viene aquí en escuadra. Y remata aquí con el baño, que me parece también tiene espacios muy generosos. Tenemos aquí este espacio para pues colocar tu gel, todo lo que utilizas en la mañana para poder preparar tu día. Pues tenemos muy buen espacio. El cancel de cristal templado que tiene aquí rieles expuestos con estas ruedas metálicas, que bueno, le dan un toque ahí también industrial, con este azulejo, acabados en blanco, negro. No tenemos mucha luz, pero bueno, esperamos que se vea en el video. Vamos a ya acabar este recorrido en el interior de este departamento. Tenemos un baño más, otro baño completo para las habitaciones. También se entrega con ovalín, igual cancel con el mismo mecanismo. Tenemos también ya iluminación instalada, lámparas. Y bueno, amigos, realmente este es un departamento que tiene muy, muy buenas características. Como ya lo comentamos, tiene muy buena ubicación. Tiene un precio excelente que van a poder consultar aquí en el link que les vamos a dejar aquí abajo. Y bueno, tenemos el beneficio de que puede salir a caminar. Pues bueno, vamos a la parte de arriba para que puedan ver el roof garden. Y que puedan conocer cómo se ve desde arriba. Y bueno, ahora sí ya estamos aquí en el roof garden. Son 5 niveles, como les comenté. Estamos ya en la parte superior del edificio. Y bueno, ahora sí vamos a ver un poco de tomas con el dron para que puedan ver las ubicaciones, las vistas. Tenemos la Malinche, que se ve increíble el día de hoy, el teleférico de Los Fuertes, la catedral, que bueno, desde aquí parece una foto, Malinche, catedral, la iglesia del Carmen, que platicamos también ya un poquito. Y bueno, de este lado tenemos los famosos volcanes. Pues bueno, amigos, este es el roof. La verdad es que tiene muy buena vista. Tenemos una ubicación muy, muy privilegiada. Estamos cerquita del centro, cerca del Boulevard 5 de Mayo. Ambas avenidas, tanto la 2 Sur como la 21 Poniente, nos conectan a ese boulevard. Entonces, bueno, pues si les interesa, ya saben, pueden picarle al link para que puedan ver un poco más de la información técnica, medidas, precio y, bueno, toda la parte de las características del departamento. Estamos ya en el sótano, en el nivel de estacionamiento. Como les comentaba, este departamento tenemos justo dos lugares de estacionamiento que son totalmente independientes. Tenemos acceso a elevador, escaleras, totalmente techado, iluminado. Y bueno, aquí tenemos primer lugar y el segundo lugar, totalmente independientes para que no tengas que molestar a tu pareja, a tu roomie, con la persona que vivas. Tenemos totalmente independencia. Y bueno, salimos aquí a la rampa con portón automático que da hacia la 2 Sur.
Bueno, a comparación de muchos años es muy tranquilo. Ok. Muy por los pasillos porque ya hay más vías para que camine la gente. Claro. Más tranquilo todo esto. Sí, porque antes no, antes hace muchos años pues era peligroso todo esto. Porque había más banditas y todo eso. Ah, o sea, ¿considera que actualmente ya la zona es un lugar que tiene más que ofrecer? Sí, 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 sí. Sí, más tranquilidad, más espacio para los jóvenes. Ok, sí, perfecto. Sí, pues, ¿usted invertiría en esta zona si tuviera la oportunidad? Pues sí, o sí. Sea, realmente sí. Ok, perfecto. Sí, toda esta zona ya es mucho más tranquila. Yo hace muchos años, viví aquí en la 13. Ok, entonces, cerca. Pues, yo conozco todo esto, o sea, como era antes. ¿Usted llegó a ver cuando había sastrerías y peluquerías aquí? Claro. Que era muy famoso por eso, ¿no? Claro que sí. ¿Y sí? Sí, 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 sí. Sí, todo esto, pues, acá no estaba nada así. Nos juntábamos mucho, veníamos a jugar al Catarito. Que no estaba nada de esto, ¿no? Sí, no. Era muy diferente. Pero era bonito, qué bueno que anden compartiendo eso, ¿no? Sí. No, gracias a usted. Gracias por contarnos. Sí, sí. Agradezco mucho. No. Su nombre es Jaime. Jaime. Mucho gusto, Alejandro. Cuídense mucho. Que tengan un buen día. Hasta luego. Pues esto fue todo, amigos. El barrio del Carmen. Esperamos que les haya gustado el video. Si tienen interés de conocer el departamento, les vamos a dejar el link. Dejen sus comentarios. Extranjeros, nacionales, quien ha visitado este lugar. Pongan aquí en los comentarios qué les gusta de este tipo de zonas, de estos entornos caminables, de este tipo de barrios aquí en México. Y si tienes un interés de una inversión más grande para tu negocio, para una escuela, para otro tipo de negocio, tenemos también otra opción ubicada en la 16 de septiembre, que te vamos a dejar también aquí el link para que puedas consultar. Es un edificio ideal para inversión, para hacer un hotel, hacer un hostal, algún tipo de negocio que tengas en mente, te vamos a dejar aquí también el link. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bien, bien. Sí, se sintió mejor. Quedó sin aire.